Por fin quedó la mamalona, señores. Ahí están las intermitentes puestas. Si vieron el video anterior, verán cómo estaba aquí hecho un cablerío nada más. Pero vean, falta una limpiada, pero ya funcionan los intermitentes. Se arreglaron dos problemas. Primero, el más importante, no tenía intermitentes, que eso es de vital importancia si andas en la carretera y hay una avería, algo, debes de prender tus luces de emergencia. Se solucionó eso. Segundo, no tenía claxon, o sea, no funcionaba por el corto que estaba haciendo aquí. Esta es la palanca anterior, miren, aquí es donde va el botón de emergencia. Estaba roto. Estaba roto, entonces no hacía contacto con las terminales que se ven ahí, esas terminales. Bueno, ya lo cambié. Ya vieron que funciona. Se solucionó el problema de intermitentes, luces de emergencia y claxon. Ya traemos claxon. Antes no traía. Miren, es la misma. Trae, como esta es la versión de lujo, la 4x4 7-1. Miren, tiene las mismas palancas, la velocidad crucero, aquí está, crucero. Sí, aunque no lo crean, esta tiene crucero. Y pues es todo. Ah, los direccionales, este flashea porque le puse una tira LED, ya que el módulo estaba mal. Aún no encuentro el relé, ya lo voy a pedir. Hasta China me lo venden. Bueno, desde China viene. Lo voy a comprar en Amazon o Mercado Libre, creo que era donde lo iba a comprar. Y vamos a solucionar el problema este. Hiperflasheo, porque se supone que el relé está diseñado para focos incandescentes, no LED. Y del lado derecho, ahí sí está LED. Esta LED, perdón, está incandescente y funciona bien. Ya en emergencia ya funcionan los dos bien, a la par. Ahorita les muestro cómo se ven los LED, la diferencia. Este foco tiene luces LED, es donde se me dañó el módulo. Nada más que pues sí está caro, arriba de 400. Entonces preferí nada más arreglar las luces con LED. Le puse sus tiras y se ven más o menos normales. Esas son las incandescentes. Si ¿Sí miren la diferencia? Que no termina de apagar cuando enciende. Y las LED es así. Bueno, si quieren saber cómo se instalan las luces LED en este tipo de camioneta, porque es un arnés diferente al de la Ford. El de la Ford nada más tienes los cables y haces puente donde va el cable hacia reversa, direccional, bla bla bla. Aquí vienen por colores y llegan a un arnés. También puse un faro para la reversa. Miren, aquí está. Sí, farita. Bueno, listo. Y cualquier duda, sugerencia, comentario, háganos saber y hacemos el video.